Esta es la mesa, como les decía. Abatible. Como pueden ver, no ocupa casi nada de espacio. Ahora les voy a mostrar cómo se arma. Lo primero que quiero mostrarles es, bueno, la mesa que hice en la casita rodante, que es una mesa abatible. Busqué muchísimas ideas en Pinterest, Instagram, en Google, en YouTube, pero no había o no encontré ninguna idea que pudiese adaptar a la construcción que había hecho yo. Así que aquí diseñamos una que tuve varios percances a la hora de construirla, porque fue primera vez, pero resultó muy bien y se las voy a mostrar a continuación. La mesa, como ven acá en el proyecto en 3D, tiene primero una plancha. Yo usé terciado estructural de 15 milímetros. Ojalá fuera de 18, si usan ese material, es un ejemplo. Y por ejemplo, yo aquí le di una altura de 75. Esta plancha que está aquí va anclada a la pared, va atornillada a la pared, apernada, como quieran. Y luego va a ir atornillada otra de aquí, que también es de la misma grosor de terciado, de 60 yo le di. ¿Ya? Puede ser más, pero yo no quería que me ocupara tanto espacio en la pared. Yo, como lo uní aquí para que quedara más firme, con pegamento y muchísimos tornillos. No soy un profesional, pero quedó bastante firme. Ahora, por debajo obviamente tiene tres bisagras que permiten que la mesa se abra y se cierre. Por ejemplo, aquí ya está abierta. Las medidas que yo le di son 60 de ancho por 80 de largo. 60 de ancho por 80 de largo. Y la altura, obviamente, tiene que tener la que es el largo de la mesa, porque tiene que cerrarse. Y un poquito más. Ahora, lo siguiente que hice también fue, obviamente, la pieza que va como pata de apoyo, que se cierra y se abre para poder sostener la mesa. Hay varios sistemas. Por ejemplo, hay un sistema que es como una escuadra aquí, que se despega y se extiende hacia acá. Pero al cargar la mesa desde este punto, se me cargaba demasiado hacia la pared y me hundía un poco la plancha. Entonces, no me gustó y opté por una pata completa que va hacia el suelo. Quedó muy muy firme, que lo vamos a ver a continuación. Para asegurar la pata le puse dos listoncitos que van con un perno pasado aquí. Aquí va un perno hacia allá para que tenga movimiento. Entonces este se baja hasta acá. Y luego aquí va la bisagra. Entonces la pata se baja esto y luego se cierra la pata y se baja la mesa y queda así. Ahora, estos listoncitos que le dan la firmeza a la pata van encajados en una pieza que va aquí, que es de esta manera la pieza. Así. Entonces, acá también tiene los listoncitos un perno. Entonces se mueve la patita, se encaja aquí con el perno y se engancha. Engancha hacia acá. ¿Sí? Funciona de la siguiente manera. Les voy a mostrar a continuación. Aquí está
Como les decía, la patita que sostienen, ¿cierto? La pata. Y esta pieza que les mostraba en el diseño, que tiene esa forma. Entonces, aquí hay un perno. Yo la subo simplemente, la encajo y tiro hacia atrás. Se engancha. Y queda completamente casada. Ahora, para sacarla, tiro hacia adelante, bajo, levanto la mesa. Entonces, ahora me surgieron varios problemas a la hora de construirla. Por ejemplo, es que la pata, si aquí tengo el largo de 80, la pata tiene que ser, ¿cierto?, de 80 para que tenga el mismo nivel. Ahora, si yo ponía la pata directamente pegada aquí con una bisagra al suelo, al cerrarla hacia acá, sobrepasaba los 80 para acá. Entonces, a la hora de cerrar la pata y cerrar la mesa, chocaba con la pared y chocaba con esta parte de aquí. Entonces, no podía sobrepasar esto. ¿Cómo lo solucioné? Poniendo un palito aquí, con la bisagra por fuera, conectada acá. Entonces, ahora se cierra, pero no se cierra desde acá, sino se cierra desde afuera hacia adentro. Entonces, la distancia que queda aquí llega como hasta por aquí. Es más corta que la pata, pero esta extensión le da la altura correcta. Entonces, ahora, para darles los últimos detalles a la mesa, obviamente yo aquí no dejé la plancha de terciado solita, aunque también puede ser y queda muy bonito. Le puse una plancha de Durolac y la barnicé. En las orillas le puse unos bordecitos y quedó de esta manera.